días, comunidad universitaria, facebookeros que ya andan desde temprano en las redes sociales, trabajando o checando qué hay de nuevo. Bienvenidos, yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Y esto es... Control de Peso. Control de Peso, bienvenidos. ¿Qué vamos a necesitar hoy, Dani? Bueno, para el día de hoy vamos a ocupar un tapete, una cobija, los que se sientan cómodos, cómodas para ir al piso. Vamos a ocupar también un peso que ustedes puedan controlar. Puede ser una bolsa de arroz, de frijol, un garrafón, si tienen mancuernas o unas kettles que son estas, también están muy bien. Y pues su hidratación. Ah, también, perdón, pueden ocupar unas pelotas, un balón, si tienen de básquet, o una pelotita de vinil, les puede ayudar mucho. Si no, un trapito también les puede servir para unos ejercicios que vamos a hacer. Y su botella de agua, su toallita para el sudor, muchísimas ganas para el día de hoy. Sí, no le hagan como el bollo que ya se está desmayando antes de tiempo. No, bollo, venga, ponte... Listo. Pues bueno, amigos, vamos a empezar y les platicamos que ya vamos a meter unos ejercicios más complicadillos para que pues, le vayan ahí subiendo el nivel, ¿va? Al power. Muy bien. ¿Qué vamos a empezar? Bueno, comenzamos con el calentamiento. Vamos con movimiento de izquierda a derecha con la cabeza. ¿Listos? ¿Listas? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, arriba, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, subimos brazos y vamos con círculos, pasamos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ampliamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ampliamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con brazos al frente, alternados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a un costado, arriba, abajo, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, funciones alternadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacemos con torsiones de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con mano contraria a pie contrario. Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con elevación de rodilla alternado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con talón de glúteo alternado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con la apertura de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con cierre de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con elevación de puntas y talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Listo? ¿Ya listísimo? Así es. Y ya saben, contesten las preguntas que aquí nos lanza el staff. ¿Qué les gusta entrenar más? ¿Tren inferior, tren superior o todo? Venga. Bueno, van los primeros ejercicios del primer bloque. Aquí ya vamos a hacer ejercicios combinados, ¿sale? Nuestro primer ejercicio va a ser un paso adelante, regreso atrás y de ahí voy a partir a los lados, ¿ok? Para que sea fácil, fácil, vamos a hacerlo adelante, lo puedes hacer atrás, adelante, adelante, atrás, atrás, y una vez que llegan ahí, abren a un lado, abren al otro y luego regresan al centro, ¿sale? Gracias, Dani. Esto lo van a hacer lo rápido que ustedes quieran y lo amplio que ustedes quieran. Y lo más abajo. Ajá, exacto, bajando su centro de gravedad. Ese va a ser nuestro primer ejercicio. Nuestro segundo ejercicio va a ser un skip doble. Esto es una doble elevación de la rodilla con una pierna y cambio a la otra. Lo pueden hacer aquí estático, bueno, sin salto más bien. Lo pueden hacer con salto y la intensidad ustedes se la van a dar de acuerdo a lo fuerte y lo alto que ustedes impulsan su rodilla. El tercer ejercicio vamos a hacer unos rodillazos con una sola pierna. Aquí lo importante es que ustedes, hazlo por favor, que ustedes traten de que todo su peso caiga en el pie que está por delante, no el que está elevando la rodilla. El que está elevando la rodilla, solo tratemos de hacer un toquecito. Si siento que es muy fácil, háganlo sin el toque atrás, ¿ok? Exacto, se vuelve más complicado. Ustedes escojan su nivel. Y por último, vamos a trabajar la otra pierna con la rodilla restante. Ahí está. Igual, tú manejas tu nivel, si haces el toque y te esperas, o si haces el toque más rápido, o si no haces el toque. Listo, aquí pueden usar peso, ¿sale? Cuando estén haciendo los ejercicios. Si ustedes no quieren usar peso o creen que ya se les complica mucho, no importa. Solo recuerden que si van a utilizar un peso, debe ser un peso suficiente y adecuado. Es decir, que ustedes puedan controlar. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Pues sí. Vamos, sí, vamos a darle. Venga. Gracias, Tatiana, Ángeles, tú dale. Ambriz, Arturo Ambriz, muy bien, gracias por estar acá. Buenos días a ti, qué bueno que te gusta hacer de todo. Ahora sí, adelante, adelante, atrás, atrás, abro, abro, cierro, cierro. Adelante, adelante, atrás, atrás, abro, abro, cierro, cierro. Si no lo coordinas mucho, vamos a hacerlo despacio. Adelante, adelante, atrás, atrás, abro,
abro, cierro, cierro. Adelante, adelante, atrás, atrás. Lo abro, cierro, cierro. A medida que le vayas agarrando la onda, pues ya, le vas metiendo velocidad. Listo. Te sigue, Dani. Skip doble. Skip doble. Recuerda acompañar estos skips con tu braceo. Ajá. Tu braceo debe ser patrón cruzado, es decir, pierna y mano contrarias se mueven al mismo tiempo, ¿ok? Recuerda que tu braceo debe ser pegado a tu cuerpo, no abierto y listo. Sigue, Dani, rodillazo. Lo puedes hacer aquí, sencillo, facilito, o le puedes meter un saltito. Ajá. Tú escoges tu nivel. ¿Cómo sería con el saltito? Aquí, en el rodillazo, saltas. ¿Ok? Ahí tienes un nivel un poquito más arriba. Tú escoge el que mejor te parezca. Trata de mantener tu espalda recta, tu vista al frente y listo. Cambiamos la pierna. Pierna contraria a la que empezaste. Vámonos con la rodilla. Puedes aprovechar para hacer una torsión con tus manitas, tu tronco. El siguiente lo vamos a hacer con peso, Dani, para seguir. Okay. Para que, si pueden, si quieren, se animan, pues ya nos observan con el peso. ¿Listo? ¿Qué tal? Vamos bien, vamos bien. Vamos súper bien. Estamos empezando. Pues vamos súper bien, amigos. Muy bien, muy bien. Tomen agüita, sequense el sudor. Estamos preparando al cuerpo para lo que sigue. Robar un balón. Bueno, me prestas una que veo. ¿Quieres una? Sí, para después ir aquí. Para los rodillazos. Si quieren usar peso, vayan con su botella, su kilo de frijol. Sí. Listo. Ah, sí, sí. Ah, sí, si el daño usa peso, yo también. Listo, listo. Si ya lo coordinaste, ahí va, ¿eh? Adelante, adelante, atrás, atrás. Abro, abro, cierro, cierro. Adelante, adelante, atrás, atrás. Abro, abro, cierro, cierro. Ajá, ¿listo? Listo. En el skip lo puedes usar el peso si no saltas. Solo te recomiendo que estires. Y ya ves, muy fuerte. Que estires tus manos. Ah, o lo mantengas a la altura de tu pecho. Si no tienes ninguna contraindicación en tus rodillas, sí podrías utilizar un peso y saltar, ¿ok? Ahora sí. ¿Listo? El movimiento de tus brazos puede ser al frente, como lo hace Dani, o lateral, como lo hago yo. Recuerda que todo tu peso va a la pierna que está abajo y vas a descubrir tus glúteos. ¿No, Dani? Sí. Listo, cambiamos. Si no estás sintiendo en esta parte de tu pierna el trabajo, de la rodilla que no está flexionando, trata de ajustar tu peso. Llévalo justo hacia abajo, distribúyelo en la planta de tu pie. Y listo. Uy, ¿qué tal? Ya se sintió, ¿verdad? Ya se siente más. Eso es. Sí, la velocidad, recuerda que ustedes la
como ustedes se vayan sintiendo, como ustedes puedan. Espero que sí represente un trabajo, ¿va? Un desafío. Ah, sí, un desafío. No les dijimos lo de su frecuencia. Sí, recuerden que la fórmula es 220 menos su edad. Ese es su 100% de frecuencia cardíaca. A ese valor sacan un 65-80% y van a tener que trabajar sobre ese rango, ¿vale? Le damos por la segunda vuelta. Ay, se me olvidó. Tres. La tercera vuelta, más bien. Sí, la tercera, sube. Recuerda hacerlo tan rápido como tú puedas. Y lo que voy a hacer
hacer es, me voy a colocar en la posición de media sentadilla y lo que voy a hacer es subir las mancuernas a la altura de mi pecho, mis codos hacia atrás pegados a mi cuerpo y al mismo tiempo voy a elevar, me voy a poner en punta, ¿ok? Exactamente, trabajo de dorsales, trabajo de pantorrillas al mismo tiempo y listo, nada más. Nada más, espero que se acuerden, porque yo seguramente los olvidaré al empezar. Así que, buenos días Tania, buenos días Lizeth, Ashley, ah, qué buena onda, ya llegaron. Eso es, primer ejercicio, Dani. Sentadilla con un press. Así sí, porque luego se me olvida, Dani, no sé. Con elevación, ¿verdad? Sí. Elevo rodilla, saco press, regreso, hago sentadilla, rodilla. Ay, el sudor, el sudor. Tú llévalo al ritmo que quieras, con el peso que tú quieras. Y listo. La profundidad de tu sentadilla, te recomiendo que sea bastante, ya que así movilizamos más fibra. ¿Usted qué sigue, Dani? Jack. Sale Jack arriba. Eso es. Cuando fruto elevo, cuando la sentadilla baja mi precio. Espalda recta, vista frente, cambio el press, empiezo arriba, ¿listo? Oye, no puedo saltar, perfecto, dejo abiertas las piernitas y lo único que voy a hacer es aquí, voy a hacer mi sentadilla sin saltar. ¿Qué? Y listo. Ah, yo sí que ya como mucho. ¿Qué sigue, Dani? Pantorrilla. Ah, sí, sí. Y dorsales. Tengo aquí. Aquí debo de estirar muy bien. Llevar el peso hacia abajo, hacia el frente. Es como un Michael Jackson, ¿no? ¿Cómo? Como un Michael Jackson. Así. ¡Au! Exacto, Dani, tú sí sabes. El peso va a la altura de su pecho. Traten de no balancearse. Oh, listo. ¿Qué sigue, Dani? Ya, ¿verdad? Descanso. Súper. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo van? ¿Cómo va mi grupo favorito de la secundaria? ¿Qué tal? Súper bien, yo creo, ¿eh? Ustedes que sí están chavos, ¿qué tal van? Recuerden tomar agüita, un traguito, no se empachen. No se empachen con el agua. ¿Sale? Uy. Sale, 10 segundos. Listos. Oye, haciendo rodilla. Listo, sale. Si ya lo mecanizaron, lo pueden hacer más rápido, pueden abrir más, pueden separar más sus piernas. Lleva tu ritmo. Uy. Sale, cambia.
atrás. Ahí estoy. Ahí está, vayan por su tarpetita, su toallita, su cobijita, lo que
vámonos al piso, hasta abajo. Eso es. Primero vamos a hacer una V. Nos vamos a poner en posición de la clásica abdominal. Voy a apoyar mis talones, levantar mis puntitas. Mi espalda va a ir ligeramente hacia atrás. Y voy a estirar, a extender los brazos hacia atrás lo más que pueda. Y ahí me voy a quedar. No, pero sin caerte la mano. Creo que sigo más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Perfecto. Y ahí se queda, ¿ok? El segundo ejercicio es, bueno, ya dominé los bracitos, voy a incorporar las piernitas y ahora me voy a volver una estrella. No importa qué tan atrás o tan arriba o qué tanto te caigas, mientras mantengas esa tensión ahí de tus brazos y tus piernas, estará perfecto, ¿ok? El tercer y el cuarto ejercicio ya son nivel ultra. ¿Palabras mayores? Ya son palabras mayores. Si quieres, exacto, hazlo de allá para acá. Me voy a poner en una posición de plancha alta o baja. Tú vas a escoger la plancha que mejor te acomode. Y voy a tener mi trapito. Si tengo un piso que pueda resbalar, está perfecto. Si no, ahorita lo hacemos con la pelotita. Me voy a poner en la posición de la plancha y la mano que tiene el trapito se va a ir ligeramente al frente. Y va a regresar. ¿Listo? Si no, seguro resbala con su sudor y lágrimas. Sale. Hasta ahí y regreso. Te fuiste mucho, Dani. Poquito, hasta ahí y regresas. Eso es. Viendo todo lo que vamos a hacer con una de las manos y el último ejercicio, usamos la otra manita. ¿Ok? ¿Cómo sería la otra manita? O si yo tuviera un balón y no tuviera un piso resbaloso, agarro mi balón. Aquí tengan mucho cuidado y confíen en el balón. Déjenle ir todo el peso porque si no se van a caer. ¿Sale? Eso es, voy a ir recargando todo el peso y justo cuando ya tenga el peso en el balón, la otra manita va a tratar de hacer una flexión. Si no puedes, no importa. Inténtalo también desde la plancha baja. ¿Ok? Y listo. Entonces tenemos V con solo apoyo de pies, estrella, plancha alta con deslizamiento de una mano, plancha alta con deslizamiento de la otra manita. ¿Listo? Ahí está, Sandy. Listo. Pues vamos a darle. Y ahí está el ejemplo de cómo un piso que no resbala se vuelve resbalar. Así, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? Tú que eres el todopoderoso, ¿cómo vas? José Francisco, bienvenido. Guadalupe Shelby, Luis Antonio Díaz, Cintia Damares, Manuel Román. Sí se puede, ¿verdad? Sí, ustedes son acá, la juventud andando. Entonces le pico al reloj. Gracias. Y empezamos en 3, 2, 1. Nos vamos a la V. Sencillo. Estiro mis brazos. Orando para que no duela tanto. ¿Cómo? Orando para que no duela tanto. Exactamente, pidiéndole al cielo fuerza, energía. Al sol. Fuerza. Toma tú. Ajá. Eso es. Solo estoy apoyando mis talones. Si tienes mucha más fuerza que esto, separa tus pies y listo. Pero no hasta la estrella. ¿Ok? Estrella. Segundo ejercicio. Abro mis manitas. Abro mis piecitos. Y ahí me quedo. Como oso panda de peluche en aparador esperando ser adquirido. ¡Ah! Eso es, mantengan el equilibrio. Venga, dale, tú puedes. ¡Ah! Eso es. Lo logré. Muy bien, el buenazo. Agarro mi pelotita. Agarro mi toallita. Separen sus pies para que también tengan buen apoyo. Bajo con la pelota y subo. Recuerden que sus hombros y sus muñecas deben estar alineados. La otra alineación a la que tienen que poner atención es a la de su cabeza con su cadera y sus talones. Súper, cambiamos la manita.
vigile porque la cadera no se les caiga cuando ustedes bajen del todo. Si dicen, híjole, no puedo, fácil. Pongan sus rodillas, no levanten la cadera, hagan esa línea y aquí lo pueden trabajar. Ajá. Y listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucha fuerza, mucha fuerza. ¿Cómo van? Hay salud, Marce. ¿Eh? Hay salud. Hay salud. Sí. Eso es. ¿Cómo vas, Ambris? Para ti esto es pan comido, ¿verdad? Uy, tomen agüita. Intenten regular su respiración. Séquense el sudor. Sobre todo en los ojillos. Recuerden, vamos con la V apoyando talones, brazos extendidos. Listo. Levanta tu carita, apoya tus talones, aprieta tu abdomen, estira tus brazos. Y ahí quédate. No se vale que estés a 90, ¿eh? Tienes que hacer una V con tu cuerpecito, ¿ok? Aprieta. Suave, Sandy, vas bien, vas bien. Muy bien, ay, perdón, se me olvida. Pasamos a la estrella. Me coloco y abro. Este es como muy, a mí me da risa porque no tengo mucho equilibrio, pero ustedes seguramente sí. Y justo en ese recuperar, el equilibrio es donde su abdomen siente. Siente esa búsqueda del equilibrio. Eso es. Muy bien. Prueba la versión de las rodillas, Dani, a ver qué te parece. Recuerden que su cadera, cuando ustedes extienden sus brazos, no debe caer. Inténtenlo. Exacto, Dani, muy bien. Apoyen su peso en el balón. Listo, cambio. Si sientes que es más fácil, Dani, sí. O es un engaño. Creo que lo hago mejor. Yo no es tan fácil. Pero que no lo hago tan mal. Eso es, eso es. Intercostales en acción. Abdomen en acción. Listo. Ya solo nos falta una vueltecita, ¿verdad? Mantengan su vista al frente. ¡Ah! Dejé
ligeramente hacia arriba. Si están haciendo actividad con alguien en su casa, se pueden echar concursos de ver quién aguanta más en la estrella. ¿No, Dani? Yo me ganaste. Yo creo que el 90% de la población me gana. No, no, no. Intenten hacerlo con las rodillas. Si creen que está complicado, desde arriba. Solo acomoden bien su cuerpo para que ahora la línea recta se mantenga de su cabeza a su cadera, ¿ok? ¿Pueden usar este ejercicio para limpiar su piso? Exacto. Mantienen limpio su hogar. Y aprovecho para ponerse guapetones y guapetones. Si recuerda que si no logras llegar a esto, en la posición en que lo está haciendo Dani, seguro lo logras. Seguramente no tienes que ir tan al frente. Solo llévalo a una distancia para que tú sientas que tienes que haces un esfuerzo. ¡Listo! ¡Muy bien! Lo logramos. Lo logramos. We did it. Sois amigos, ya no me dijeron cómo van, Para mí que se fueron a desayunar. Le dejan ahí puesto, Nos pasaste mucho. Sí, los desmayé. Ah, tomen agüita. Regulen su respiración. Vamos con el estiramiento. Comenzamos con estiramiento de la corva, pierna derecha. Dos, uno, cambio. Hay que traerles nuevos tips, ¿te parece, Dani? Me parece muy bien. Tres, dos, uno, sale. Cuádriceps, pierna derecha. No separen sus rodillas. Tres, dos, uno, cambio. También saludos a, ¿cómo es? Mi parcela es la central. Tres, ¿cómo se llama? Dos, uno. Parcela es mi central. Ah, no tengo que buscar. Somos cuatro. Somos cuatro. Dos, uno, sales, plante derecho y estiramos hacia arriba. Gracias. Tres, dos, uno, cambio. Tres, dos, uno, sale. Ah. Ay, vamos a quedar hacia el frente. Suelta hacia atrás. Tres, dos, uno, sale. Glúteos hacia atrás. Estiramos hacia el frente. Brazo derecho al frente. Tres, dos, uno, cambio. Alguien por aquí se cansó, Sí. Estuvo rico, tres, ¿no? ¿Ustedes dos, qué opinan? Uno. Sale atrás del hombro, brazo derecho. Sí, si tienen de estas como rueditas, también les pueden servir. Tres. Hoy sí, he comido ustedes las rueditas.
puedan tener en su casa, pues pueden hacer las actividades. 3, 2, 1, sale oreja derecha, hombro derecho. Pero si tienen rueditas y ligas y esas cosas, pues sáquenles el mayor provecho. 3, 2, 1, cambio. Yo volteo a ver la batiseñal. 3, 2, 1. Brazo, pedrazo. Levanta el pecho.